las bandas de las unidades operativas de la Fuerza Aérea, es decir, las unidades que cuentan con aviones de combate, van a brindar un espectáculo de extensión en los centros poblados que les toque desempeñarse. Y vamos a estar ofreciendo acá, con el auspicio de la Secretaría de Cultura, a quienes agradezco, muchas gracias a los medios también, vamos a ofrecer música, la que estamos acostumbrados nosotros, la música militar, pero también con música popular argentina, incluye la folclórica, la melódica, música internacional, y vamos a mezclarlo también con la danza. Vamos a acompañar a ese ballet tan importante y a estos cantantes profesionales y tan queridos en esta zona. Yo creo que para conmemorar el Día de la Música, Santa Cecilia va a estar presente y va a ser un espectáculo destinado a toda la comunidad de Reconquista, a todos los músicos. Los invitamos especialmente para compartir una noche muy especial en relación a la música, y vuelvo a repetir, en donde la banda de música y de la Tercera Brigada Aérea tendrá protagonismo. ¿Qué van a ser el escenario y cuál va a ser el tercero? Los escenarios, porque van a ser dos. Los escenarios van a estar en la calle, Patricio 10 y Obligado. Bien, esto es entonces en Plaza 25 de Mayo, en las esquinas de Patricio 10